a vivir una vida para Dios. Amén. Dispuestos con amor, con denuedo, con ganas y constantemente ir cambiando. Eso me ha puesto a pensar que nosotros en la vida tenemos dos opciones y que de esas dos opciones nosotros tenemos que deliberar y mirar qué camino escoger. Y la Biblia es muy clara cuando, cuando nos pone allí, nos dice: Mira, he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Hay cosas que le competen a Dios, pero hay cosas que nos competen a nosotros. Diga conmigo: A mí me compete. Y que tenemos que estar concentrados en mirar a ver qué paso vamos a dar. ¿Cómo vamos a actuar y qué vamos a decidir? Porque si eso no está claro en nuestra vida, nosotros podemos eh, retraer o detener la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Sí o no? Pensando en eso, eh, esta es la primera parte de una charla que he estado armando, que se llama Cambia tu trayectoria. Dile que está a su lado, cambia tu trayectoria. La Biblia manifiesta cómo en el Nuevo Testamento Dios le cambió la trayectoria a, a los discípulos, le cambió la trayectoria a la iglesia y cómo desde el Génesis Dios ha cambiado la trayectoria de, de todo el proceso de salvación que Él tiene para nosotros. ¿Sí o no? Todo lo que ha pasado, cuando usted lee desde Génesis hasta eh, el Nuevo Testamento, usted ve toda la obra de Dios como eh, armando el camino para que todo se pudiera dar para la venida del Señor. ¿Sí o no? Pensando en eso, vamos a estudiar hoy tres palabritas que tienen que estar claras en nuestra vida, que tienen que hacer parte, que tienen que impregnarse en nuestro corazón y nosotros que tenemos que hacerlo eh, un diario vivir, tenemos que vivirlo día a día, contemplarlo, analizar analizarlo sobre todo y, y pensar en lo el significado de esta palabra. De pronto lo hemos escuchado. Pero vamos a verlo desde otro, desde otro punto, desde otra perspectiva. Y, y obviamente lo vamos a ver desde una perspectiva bíblica, lo que eso puede significar. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías. A mí me encanta el libro de Isaías. Eh, Isaías capítulo 33, verso 22. Dice así. Porque el Señor, ¿quién? ¿quién? ¿De quién está hablando? ¿De quién? Del Señor, porque el Señor es nuestro guía. Dice diciendo, el Señor es nuestro gobernante. Y sigue diciendo, el Señor es nuestro rey. Y entre... Último dice, el que nos salvará. ¿Cuál ha sido el plan de Dios desde que Dios creó el mundo? ¿Cuál ha sido? Salvarnos, tenernos bien, que nosotros estemos bien. Dios no quería que nosotros estuviésemos en complicaciones de, de por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no quería eso para nosotros. ¿Verdad? Pero a raíz de lo que pasó con, con la decisión que el hombre tomó. Dios comenzó a crear un plan estratégico para qué? Salvarnos. Pero en el libro de Isaías, exactamente, Isaías le hablaba al pueblo y les decía, al pueblo, y yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre Dios le tiene que recordar al pueblo quién es Él? ¿Por qué uno lee eh, el... el los cinco primeros libros, sigue leyendo los profetas, sigue leyendo los, todos los libros que están ahí. Y Dios sigue hablando y diciendo lo mismo, mostrándose y diciéndole a la gente, repítele quién soy, repítele quién soy para ellos, repítele lo que yo hice, repítele lo que yo voy a hacer y repítele lo que voy a hacerle a su generación después de ellos. ¿Por qué será? ¿Será que somos tercos? Dígale que está a su lado, ¿será que somos tercos? Entonces comienzo ahí con la primera palabra que Isaías le dice, le dice a la gente, ¡Ey, ey! Gente que, que estaba mirando fuera de los parámetros de Dios, gente que estaba tomando decisiones alejadas a de Dios, gente que se juntaba a otras naciones, gente que tomaba decisiones que a Dios no le agradaban. Isaías, eh, Dios lo llevó a hacer muchas cosas. Que, que podían representar lo que Dios quería para el pueblo. Y en medio de ese caos y de maldiciones y de cosas que Dios le decía al pueblo, Dios le dice a través de Isaías al pueblo, ¡Ey! Ojo, el Señor es nuestro guía. Esa es la primera palabra que yo quiero que miremos hoy. Esa palabra guía. Y yo estuve investigando y dice, diversas opiniones son las que establecen en torno al origen etimológico de la palabra guía. Sin embargo, una de las más sólidas y aceptadas es que dicho término proviene en concreto del gótico, que puede traducirse como vigilar u observar. ¿Se traduce como qué? Vigilar u observar. Estas diversas opiniones son las que se establecen en torno al origen etimológico de la palabra guía. Sin embargo, una de las más sólidas eh, tiene que ver con también que guía es algo que tiene que ver con tutela, pero no tutela de esa que utilizan los abogados, ¿no? <laughs> sino la tutela que tiene que venir con, con el cuidado, con, 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 como el tutor, como la persona que queda encargada de alguien, si se podría decir así, como aquel que rige u orienta. A partir de esta definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados dependiendo del contexto. El contexto en que vamos a enmarcar esa palabra guía tiene que ver en ese contexto de, de, de Dios como tutor, de Dios como quien nos cuida, de Dios como quien nos, quien nos observa, de Dios como quien analiza todo el campo que estamos viviendo, toda nuestra situación que estamos viviendo, toda nuestra vida. En eso vamos a organizar este contexto. Y te quiero decir que para que... Nosotros cambiemos nuestra trayectoria para que yo pueda mirar nuestra. Para que yo pueda analizar qué rumbo voy a tomar. Yo tengo que tener claro en mi corazón y en mi mente que Dios está en medio del cambio. Dios está a su lado. Dios está en medio del cambio. Y como nosotros podemos analizar y evidenciar, todo cambio trae consigo traumas. Todo cambio trae consigo incomodidades porque te saca de tu zona de confort. Tú estás cómodo, y, y si yo les digo a ustedes lo de esta nave, pásense para esta nave, anda. A mí es que no me gusta mirar de aquel lado, a mí me gusta mirar de este lado, y a algunos eso los incomoda, verdad. Pero quiero decirte que en todo cambio Dios está, amén. Grabémonos eso, en todo cambio está Dios. Y, y esos cambios muchas veces tienen que ser con las situaciones que se presentan en nuestro diario vivir, cambios cosas que suceden de repente, eh, que uno no espera: accidentes, muertes, eh, pérdida de dinero, bajo crecimiento en la empresa, eh, decisiones de tus hijos, cosas del diario vivir, que tú dices, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora qué puedo hacer? Esos cambios traen incomodidad. Hoy puedes, podemos estar bien y de repente sucede algo que te, que te pone mal emocionalmente, que te roba la paz, ¿verdad? Y esta, esta parte que vamos a leer aquí, que yo me voy a, a tomar el, el tiempo de leer unos versos, porque yo quiero que analicemos la situación y miremos eh, todo el contexto de por qué vamos a estudiar la palabra griega vamos a mirar Génesis 28 del 11 al 16 y los lo pongo en contexto eh, es el pasaje donde está Esaú y Jacob eh, pendiente de su primogenitura y Jacob está atento a, a, a quitar a Apoderarse de la primogenitura por todo lo que pasó con el plato de lenteja. Okay. Eso produce un evento, un evento de rabia, un evento de, de odio profundo por todo lo que pasó y de, de incapacidad por, por parte de Jacob y de, y de Esaú. Eh, obviamente, a raíz de eso, de que Dios, eh, su padre, bendijo a Jacob. Esaú tomó rabia y persiguió ¿a quién? A Jacob, hasta que Jacob llegó aquí, dice el 11 Cuando llegó a cierto lugar, está hablando de Jacob Se detuvo para pasar la noche Porque ya estaba anocheciendo, eso estaba en el monte Tomó una piedra, la usó como almohada Y se acostó a dormir en ese lugar Allí soñó que había una escalinata Podemos decir escalera Apoyada en tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta donde? Hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy quién? El Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que está ¿qué? acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte, te extenderás al sur, te extenderás al oriente y te extenderás al occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu ¿qué? descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó y dijo, en realidad el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. Con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de quién. Es la puerta del cielo. En la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada. Eh, la erigió, tomó una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió el nombre y le puso como Betel. Luego, luego Jacob hizo una promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será quien? Mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré ¿qué? la décima parte. Amén. Me gustó esa última parte, pero no es de lo que vamos a hablar. Entonces analicemos la situación. Entramos en el contexto de lo que yo les quería decir. Una situación que puede suceder en cualquier hogar. Un hermano se puso guapo por algo y, y pues se puso iracundo. Y persiguió al otro hermano. Eso pasa, ¿sí o no? Y lo hemos visto desde el Génesis. Sale este corriendo en medio de su situación con conciencia de que Dios existe, con conciencia de que está apurado, de que tiene miedo. Eh, yo no sé si alguno de ustedes ha estado en el monte, ya cuando está oscureciendo, donde no se ven ni las luciérnagas, sino que todo está oscuro. Este hombre se detiene, busca una piedra, se acuesta porque no tiene más nada que hacer, sino esperar a, a que salga la luz del día y con todo el temor sueña. Y sueña con una piedra de cabecera, pero está en una situación terrible. De pronto nosotros no lo sentimos, pero él sí lo siente. Engañó a su hermano, su familia está un poco guapa con él, está huyendo, está triste, no sabe qué hacer, no sabe qué rumbo tomar, pero... Aquí es donde nosotros vamos a analizar eh, el puntico rojo que, que no hemos visto. ¿Ok? El puntico rojo que muchas veces la situación difícil no nos deja ver. El puntico rojo lindo, que es la sangre de Jesús, que siempre está presente en nuestras vidas, y que nosotros, por estar ciegos por la situación, no podemos ver. Ok. Entonces yo quiero que se ubiquen en el verso, en el verso 17, perdón, en el verso 16. Y dice muy claro, dice, al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar. Y dice, y yo no me había dado cuenta. Yo les quiero decir algo a ustedes aquí. ¿Por qué Dios le tenía que repetir a sus hijos que Él era el rey, que Él era el guía, que Él era el gobernante, que Él es su salvador? Porque muchas veces están dentro del lugar donde Dios está y no se dan cuenta. Porque muchas veces estamos en nuestra casa y no creemos que Dios está ahí. Porque muchas veces vienes a la iglesia, estás escuchando la palabra y no crees que Dios está contigo ahí sentado. Porque muchas veces sales a tu trabajo a hacer muchas cosas y no crees que Dios está ahí de la mano contigo. Porque sales a estudiar fuera del país y no crees que Dios te acompaña, porque te falta fe, porque te falta amor, porque te falta impregnarte de esa creencia poderosa que es entender que Dios es nuestra guía. Amén. Entonces así estaba Jacob. Jacob estaba en medio de su susto. Ojo, te vuelvo y te repito lo que significa la palabra guía. Significa vigilar u observar la palabra guía, perdón. ¿Cuántas veces nosotros estamos en situaciones difíciles y no pensamos que Dios está ahí pendiente de nosotros? Y cuando le digo con situaciones difíciles son situaciones difíciles. Por eso buscamos del Señor. Por eso venimos aquí a impregnarnos de su palabra para entender qué es lo que Dios hace en nosotros con su poderoso mensaje. Yo quiero que tú hoy comprendas que Dios está a tu lado allí esperándote. Que puedes tener cualquier situación, Dios está ahí vigilando y observando tu situación, pendiente de, de, de ver qué paso das, pendiente de ver qué actitud tomas ante la situación y pendiente de ver qué haces, si duermes, si pataleas o si pones tu situación en las manos de Él. Cuando esto pasa, que tú descansas y tú pones todas las cosas en las manos del Señor, Dios aparece y te tiene que decir, hijo, ojo, yo soy tu guía. Hijo, ojo, yo estoy presente. Hijo, ojo, no vayas a tomar un mal paso. Hijo, ojo, puedes llorar todo lo que quieras, pero pon todas tus angustias en manos mías, que yo estoy aquí observando lo que te está pasando. Dele un aplauso al Señor. Que él no sabía que Dios estaba allí. Dios tiene tres atributos. ¿Cuáles son? Omnisciente. Omnisciencia. Omnipotencia, omnipotencia. Omnipresencia. Dios está en todo lugar. Dios todo lo sabe. Y Dios todo lo puede. Dios te puede librar de las cosas más difíciles que tú puedas estar pasando. Dios puede hacer milagros, Dios te puede sanar. Y hoy le hablo a los que nos están viendo por televisión. Si tú no sabes que Dios está allí, hoy te digo, Dios está presente en tu vida. Y Dios te va a sanar, y Dios te va a librar, y Dios te va a proveer, y te va a proveer todo lo que tú necesitas. Si tu hijo, si tu hijo está enfermo, lo va a sanar. ¿Usted lo cree? Yo lo creo también. Entonces, dice Jacob, yo no lo sabía. Esa frase es peligrosa. ¿Por qué no saber usted que Dios está allí? ¿En qué se basa usted para concentrarse en su vida cristiana? Claro, es fácil que usted esté recibiendo dinero, esté contento cuando todas las cosas están bien. Usted está contento porque usted dice es Dios, ¿verdad? Pero a mí apenas... Viene un proceso, apenas viene un cambio. Es allí donde usted está a punto de cambiar su trayectoria. Es donde, donde usted está a punto de, de, de mirar a ver si coge para la derecha y para la izquierda. Y Dios es muy claro. Dios dice, no quiero que te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Yo quiero que tú permanezcas allí, recto, firme, agarrado de mí. Entonces, esa frase de en realidad, yo no sabía que el Señor estaba en este lugar. Hay gente que busca de Dios, que se queja de su casa, se queja de su carro, se queja de su empresa, se queja, se queja de las cosas que Dios le ha dado y no valora y no piensa de que Dios está allí en su casa. Así como dice la palabra, esta casa, y como cuando yo agarro a mi esposo y le digo, esta casa es casa de oración, yo tengo que creer que mi casa es una casa de oración y que en mi casa está Dios. ¿Por qué? Porque si en mi casa no está Dios, entonces ¿quién está? Porque si yo no creo que, que, que Dios está conmigo, entonces ¿quién está? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros no estamos con Él, ¿estamos qué? En contra de Él. Entonces, si yo no comprendo que Dios siempre está delante de mí como de poderoso gigante, eso es palabra de Dios, ¿sí o no? Que Dios levanta bandera a mi favor, eso es palabra de Dios. Son cosas que yo tengo que impregnar en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando venga la situación, yo tenga presente de que Dios está allí escuchando. De que cuando a mí no pase, eh, no quiero que pase. Pero si pasa, que te voten del trabajo, tú quieres, tú entiendas y comprendas. Dios está aquí y está mirándome y está observando todo lo que está pasando. Dios no es ajeno a cada situación que te está pasando hoy. Dios no es ajeno a que. Eh, de pronto tengas las circunstancias difíciles, Dios es, sabe todas esas cosas, porque Él es que, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, frente a esos tres atributos, yo no puedo dejar de considerar de que Dios está al lado mío. Yo no puedo dejar de considerar que al lado mío Dios pone ángeles. Eso lo tenemos nosotros a nuestro favor. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana. Amén. Entonces, Dios... Nos dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Créalo, dígale que está a su lado, Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Dios te dice hoy, yo voy a estar contigo en tu problema. Yo estaré contigo en tu enfermedad. Yo estaré contigo en tu aflicción y en tu persecución. Yo estaré allí contigo. Yo estaré contigo en los momentos que sientas que no puedes dejar la situación. Las drogas, eh, todo lo que tú puedas estar pasando, dice, yo estaré contigo en tu soledad. Te dice, yo estaré contigo ahí, porque Dios es nuestra guía. Y en contexto, Dios nos observa, Dios nos analiza. Amén. Yo quiero que usted preste atención a esto que le voy a leer, se lo voy a leer suavecito. Usted puede estar en lugares de desconcierto, de frustración de confusión o escasez. Pero no se le ocurra nunca que puede estar en algún lugar donde Dios no esté presente. Vuelvo y le repito eso. Usted puede estar en lugares de desconcierto, de difícil acceso, de to toda la situación roja, si se podría decir así, frustración o confusión, pero nunca se le ocurra pensar que Dios... Que puede estar en algún lugar donde Dios no esté presente. El salmista decía: ¿A dónde voy a huir de ti? Si subo a la ciudad, ahí estás tú, si bajo, ahí estás tú. Si me meto en una cueva, allí tú estás. El salmista lo tenía presente en su mente, sabía que no se podía esconder de Dios. Usted y yo tenemos que tener presente que Dios está a nuestro lado. Usted y yo tenemos que estar presente, que Dios nos está mirando y nos está observando. Amén. Él vigila y observa, eso significa ser guía. Pero porque somos tercos en no recibir la guianza del Señor. ¿Sabe usted quién fue terco? Job fue terco. Y por ser terco, le pasó lo que le pasó. ¿Y cuántos más mostraron terquedad en el proceso? En el proceso de que por la situación eh, hacen cosas que pueden cambiar la trayectoria de su vida. Por ejemplo, eh, Ananías y Zafira un día. Estaban eh, haciendo eventos para ayudar a los demás. Ellos dispusieron en su corazón vender las propiedades y de allí dárselas a los discípulos para que pudieran cubrir esos gastos de ayudar, de comprar pan, de comprar ropa, de hacer eventos. Una donatón, si lo podíamos decir así, una donatón de ese tiempo. Pero esta gente propuso en su corazón vender la propiedad, era de ellos, y lo que hicieron ellos es que, al momento de decir, es una cosa, pero cuando ellos vendieron la propiedad y vieron que había dinero, lo que hicieron fue que cogieron parte de ese dinero que ellos habían prometido y lo escondieron. A Pedro le fue revelada la situación, y cuando llamaron a esas personas para resumir, ambos cayeron muertos allí. En un instante de tu vida tú puedes cambiar la trayectoria de tu vida, como para bien o para mal. Obviamente yo te estoy hablando para que, eh, Isaías le está hablando a estas personas para que cambien la trayectoria para bien más, no para mal. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios dice, amado, yo, sé, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero que podamos comprender que Dios es nuestra guía y que nosotros podamos aceptar esa guía. Ahora, ¿cómo nosotros aceptamos esa guía? Obvio, lo que usted está haciendo. Primero, escuchando, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Si yo escucho... La palabra del Señor y la guardo en mi corazón y la pongo en práctica, eso es poderoso. Ahí estoy cambiando mi trayectoria. Ahora, todo tiene que ver también con el tiempo. Si nosotros eh, en ese lugar de quebrantamiento esperamos que en esa eh, observación que Dios está haciendo y ese análisis que Dios está haciendo de la situación que estamos teniendo, eh, y tomamos la decisión correcta, Dios también va a poner el proceso correcto en nosotros. Si parte de esta situación de dejar que Dios nos guíe, depende de ti y de mí. Porque ya le está haciendo algo que nos está diciendo: Señores, escuchen, yo soy su guía. Señores, escuchen, yo estoy aquí para poder ayudarles, para poder decirles por dónde caminar, para poder decirles cómo deben andar, para poder decirles cómo deben de vivir. Ese es el primer paso. Amén. La segunda palabra que vamos a analizar hoy es que eh, en el verso 22 volvemos a Isaías. Dice así, el Señor es nuestro guía y después dice, el Señor es nuestro gobernante. Ahí está clarito. Dice, el Señor es nuestro gobernante. Y dile que está a tu lado, el Señor es tu gobernante. Pero no gobernante de gobernación del César ni nada de eso. Yo le dije que lo íbamos a estudiar desde otro punto de vista. Y Isaías le dice, el Señor es nuestro gobernante. Entonces analicé el punto de, de, de gobernante y dice, persona que ejerce autoridad. Dice, soberano. La palabra hebrea correspondiente a un término que no sé leer, que significa gobernar y dominar. Mientras que la voz griega se traduce a... A gobernante normal. Pero miren lo que dice ahí, gobernar o dominar. El ser humano tiene un problema y que está impregnado eh, eh, en lo que nosotros conocemos como naturaleza pecaminosa. Y es el problema de dejarse gobernar. Uno dejarse guiar y otro dejarse gobernar. Porque cree que al dejarse gobernar otro va a mandar por él, ¿sí o no? Otro va a decidir por él. No le gusta al ser humano que le digan qué debe hacer, cómo lo debe hacer. Usted puede coger a su perito chiquitico y él dice, ya yo sé. No me digas, no me digas que ya yo sé. <laughs> La chiquitica, nosotros le decimos, mira, voy a ponerte esta ropa. No, ven para cambiarte. No, ya yo me sé cambiar. <laughs> y es un problema que viene desde allí, desde que ellos nacen y comienzan a crecer. ¿Por qué? Porque no les gusta que los manden a nadie. ¿A usted le gusta que lo manden? No, ¿verdad? Que deja la pasta aquí, que deja los zapatos acá, que deja la camisa acá, que ponga el canasto, la ropa sucia aquí. A la gente no le gusta ese proceso. A la gente no le gusta ese proceso. A la gente le gusta llegar y dejar las cosas ahí. Después que la recuja que se organice lo que se organice. ¿Sí o no? Entonces, este término, gobernar, tiene que ver con, con ser, eh, con dominar. Y miren lo que dice en Daniel capítulo 17, término bíblico, dice así, los santos mensajeros han enunciado la decisión, es decir, el veredicto para que todos los vivientes conozcan que Dios el Altísimo es soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. La gente no quiere dejarse guiar de su líder espiritual. La gente no quiere dejarse guiar de su pastor, de su pastora. La gente no le gusta que le digan qué hacer. Y lo que la palabra de Dios dice aquí es que Él pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Dios pone personas a tu lado para que te guíen. No para que te gobiernen, sino para que te muestren todo el proceso y tú puedas dejar que Dios gobierne tu corazón y tu vida. A eso lo quiero llevar. Dios no quiere gobernar tu vida en el sentido que te quiere restringir de todo. No, 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 no. Dios quiere gobernar tu vida en el sentido de que tú puedas entender que estando al lado de Él, impregnando el gobierno de Dios en tu corazón, tú vas a llevar una vida mejor. ¿Me explico? Digan amén. El que esté dormido diga amén. ¡Oh, hombre! conmigo, gobierno de Dios. Todo está bajo control. Primera de Timoteo 1 verso 17, dice así: por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que entender y meternos en nuestro corazón y en nuestra cabeza que Dios es nuestro gobernante. Dios es quien nos dirige, Dios es el soberano de nuestra vida, Dios es el que quiere eh, eh, que nosotros podamos abrir nuestro corazón para que Él gobierne nosotros, para que nosotros traigamos el reino de Dios y esté en nosotros. Y venga la situación mala, usted puede decir, levantar su mano y diga, gobierno de Dios, todo está bajo control. Y no poder dudar de eso. Siempre se ha analizado el problema que existe en la tierra, que la gente no quiere aceptar ese gobierno de Dios. Venimos a la iglesia. Pero no permitimos que Dios toque algunas áreas de nuestra vida. De pronto le damos algunas, nuestras emociones. Yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo quiero decirte, Dios quiere cambiar tu trayectoria. Porque tú eres así, pero Dios quiere hacerte mejor. Y Dios quiere hacer de ti una mejor persona. Que sepa gobernar su vida, pero que también sepa gobernar su casa y a los suyos. Entonces... La autoridad de Dios, ojo, ojo con lo que le voy a decir. Dios establece su reino en nuestras vidas. Pero también hay uno por ahí que también está estableciendo su reino en muchas vidas. Y mire lo que dice la palabra. Analicemos este punto. El diablo y sus demonios también son gobernantes. Y dice, pues se dice de él. Él es el gobernante de este mundo y es el gobernante de la autoridad del aire. Eso usted lo puede conseguir en Juan capítulo 12, 31. No lo vamos a estudiar. Pero si Dios quiere establecer su gobierno, Satanás también está, está, está estableciendo el suyo. Usted puede venir también a la iglesia, pero si usted no deja que el gobierno de Dios entre en su corazón, ¿cuál gobierno cree que usted va a entrar entonces en su vida? ¿De qué gobierno usted cree que se va a dejar impregnar? ¿De qué gobierno cree que va a estar en su mente? ¿Qué gobierno cree que va a estar en su corazón? Entonces, ahí es donde está la lucha de poder entender lo que Dios quiere establecer en nosotros y nosotros, de ahí, de parte de Dios, retomemos para nosotros poder darle a los demás. O gobernamos nuestra vida en base a lo que Dios quiere, o gobierno mi vida en base a lo que Satanás está poniendo hoy en día. Y por eso lo puse aquí en rojo: ¡ojo! El gobierno, y, y, y lo evidencia Isaías, la gente se estaba dejando gobernar de la situación. Y esa situación provenía de quién? Del que estaba gobernando ahí en ese tiempo. Demonios y, 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 y otros reyes que tenían que ver con cosas que, no, tengan, que no, no eran de Dios. Y ante eso yo tengo que tener cuidado. O me dejo gobernar de la carne, de sus deseos, de sus pasiones. O me dejo gobernar del fruto del Espíritu Santo para yo poder dar un buen resultado. Entonces allí Dios está diciendo, uniendo los dos puntos, podríamos decir en pocas palabras, si no dejas que Dios te gobierne la vida y ponga autor, la autoridad de Él en ti, entonces pocas palabras les digo a ustedes, dejando al diablo y a sus secuaces que te gobiernen. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? ¿Cuántas veces lo analizamos? No, yo lo he leído. Pero, ajá, pero, ajá. Y muchas de las situaciones que usted y yo puede, podemos vivir o usted puede estar viviendo es por causa de que usted ha dejado que Satanás gobierne en su vida. Usted decía ahí, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. ¿Sí o no? Usted prácticamente le está diciendo: Ya no me gobierna el diablo. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera que. Entonces, si el amor es Dios, ¿el temor de quién viene? A gobernar, a traer temor en tu vida, a sacarte del propósito de Dios, a cambiarte la trayectoria. Y Dios te está diciendo: Es por aquí, pero Satanás también te está diciendo: Es por acá. ¿Y tú a quién le abro las puertas entonces? ¿A quién le digo gobierne en mí? Y si yo le canto, ya no soy un esclavo del temor, le estoy diciendo, Señor, ya yo soy un hijo tuyo. Y eso le está diciendo Isaías a los de su época: Ustedes son hijos del Señor, dejen que Dios los gobierne. Ustedes son hijos del Señor, dejen que Dios los dirija. Ustedes son hijos del Señor, dejen que Dios haga con ustedes y ponga el reino de Dios en sus corazones para que sus acciones sean contrarias a las del diablo a las de las obras de la carne, a las de las obras de las tinieblas, y usted pueda con valor sentirse y decir yo soy, yo doy fruto del Espíritu, soy un hijo de Dios, Amén. Dile que está a su lado, tienes que cambiar tu trayectoria. En estas, en este tema de de la palabra gobierno, hay cinco cositas, perdón, cuatro palabras que quiero Tocar para que usted se pueda adaptar al cambio de trayectoria. Ese cambio de trayectoria que si de pronto usted es nuevo hoy, usted puede decir, usted no puede, usted, usted dice: Yo qué estoy haciendo en esta iglesia. Todos venimos así, todos llegamos así confundidos que no sabíamos qué hacer. Pero que usted está a la puerta de tomar decisiones radicales para usted cambiar la orientación de su vida. Hay cuatro cosas que le quiero enseñar. En este tema de gobierno, para que usted pueda cambiar su trayectoria, y dice así: la primera es, adáptese. Tiene que estar dispuesto a cambiar su trayectoria. Si te das cuenta que no estás en el gobierno correcto y no estás consiguiendo los resultados correctos, yo le hago una pregunta: si usted no está contento con lo que está viviendo, si usted no está descontento con las decisiones que está tomando, si usted no está contento con, con el lugar en donde usted está, y usted permite que Dios. Esté cambiando su, su trayectoria, lo primero que usted tiene que hacer es adaptarse, buscar la manera de acomodarse, así como lo hizo eh, Jacob. Era una situación difícil, pero en esa situación difícil él se adaptó, tomó una piedra y se acostó. Eso, eso es un principio para adaptarse, como primero. Segundo, mejore. Dice: nunca será capaz de aumentar lo que hay en su mano hasta que aumente lo que. Eh, hay en su cabeza. Voy, le repito. Nunca será capaz de aumentar lo que hay en su mano hasta que no aumente lo que hay en su cabeza. Es decir, si usted no deja que Dios lo guíe, si usted no deja que Dios lo gobierne, usted no va a ser capaz de cambiar su trayectoria. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer cosas diferentes. Si, si, nadie puede tener resultados diferentes si sigue haciendo lo mismo. ¿Sí o no? Que perdió el examen. Ay, yo no sé por qué perdí el examen. Lo perdiste porque no estudiaste. Pero si estudia lo ganas. Y si haces las cosas diferentes, vas a tener resultados diferentes. Entonces lo que está diciendo allí es, mejore, mejore. Si usted cambia eh, su manera de pensar, si usted cambia sus convicciones, si usted cambia su manera de ser, usted está mejorando. Y como está mejorando, usted va a tener resultados en Dios poderosos. Amén. Cuarto, tercero, perdón, observe. Si no observas de una manera mejor, no tienes cambios posibles para, pro, para proponer o implementar. Observe su situación, lo que le está pasando a usted hoy. ¿Por qué está donde está? ¿Qué pasos dio usted para estar donde está? ¿Qué hizo para estar donde está? ¿Sí o no? Y dice allí: observe su situación. ¿Está contento o no está contento? Si no tienes cambios posibles para proponer o implementar. Entonces, adáptese, mejore y observe. Y cuarto, conéctese con las personas. Usted sabe lo que sabe, pero no sabe lo que ellos saben. Ojo lo que le voy a decir, usted sabe lo que sabe, pero usted no sabe lo que ellos saben. El pueblo sabía lo que ellos sabían, pero a Isaías le estaba recordando lo que ellos no sabían. Parece un trabalengua. El pueblo en ese tiempo sabía lo que ellos sabían. No, estamos pasando una tribulación, estamos mal, pero no sabían lo que Isaías le estaba diciendo. Hey, nosotros tenemos un gobernante, hey, nosotros tenemos un guía. Y todo el mundo, como que comenzó a analizar la situación y comenzó a pensar. Y el resto de lo que queda del capítulo ese que estamos leyendo, la gente cambia su trayectoria. Entonces, conéctese con las personas que saben lo que usted no saben para que le pueda enseñar y usted pueda tomar unas decisiones poderosas en su vida. Amén. Entonces ahí terminamos. Cuatro pasos: adáptese. Mejore, observe y conéctese a las personas. Usted puede estar hoy diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y, y, y por dónde cojo? Ahora que vine a la iglesia a recibir al Señor. Bueno, conéctese con alguien. Vaya a un grupo de nutrición. Ahí aprenderá lo que usted no sabe, pero que otros sí saben Y se lo va a enseñar. Y usted va a comenzar a tomar eh, el camino correcto, el que Dios quiere que usted tome. Amén. Y el último punto del de verso de Isaías, ya vimos que Él es nuestro guía, ya vimos que Él es nuestro gobernante. Ahora Isaías le dice, ¡Ey, el Señor es nuestro rey! Y yo estuve buscando lo que significa la palabra rey. Dice así, el rey es el monarca o soberano de un reino. La forma de gobierno donde el cargo supremo del Estado está en manos del rey se conoce como monarquía. En estos casos el poder es hereditario. Cuando el rey muere, es coronado, ¿quién? Su hijo y así sucesivamente. Ese es un término buscado en, en un diccionario normal. Pero miren lo que busqué en, en el diccionario bíblico: dice así. Monarca masculino de una gran unidad territorial, en especial alguien cuyo cargo es hereditario y cuyo ver, gobierno es que vitalicio. ¿Sabe lo que significa vitalicio? Por siempre. Ahora le pregunto a usted, ¿quién murió y quién fue coronado? Perfecto. Todo el que esté dormido que diga amén. Oh, pero es por Dios. De por Dios. Tienen un punto menos. El rey murió y fue coronado. Y su reino es un reino vitalicio. Es decir, todo el que vive en el reino de él va a estar bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Diga conmigo, gobierno de Dios, todo está bajo control. ¿Qué significa para las personas del tiempo de Isaías cuando él intensificó las promesas de Dios en todo lo que decía? Es decir, todo lo que Isaías decía venía reflejado en lo que el rey que fue coronado después de su muerte era. Es decir, es el mismo eh, Jesús de quien estamos hablando. Es el mismo Jesús de que de pronto usted hoy conoce o no conoce y de que yo le estoy presentando. Ese, es ese mismo Jesús que para nosotros puede ser nuestro guía, que para nosotros es nuestro gobernante y que para nosotros es nuestro rey amado. Y esto es un problema para la gente. A mucha gente le molesta que, que usted o yo pongamos a Jesús como rey, que usted ore en una reunión, que usted haga cosas que tenga que ver con el reino de Dios. Que usted haga cosas que tiene que ver con la voluntad de él, que tiene que ver con el proceso de él. A mucha gente le molesta. A mucha gente le da cascarita. Y esto es un tema territorial. La Biblia en otras versiones dice que, que, que Satanás reina, no que gobierna, sino que reina. Y tiene que ver un término con otro. Pero como Satanás reina, a Satanás no le gusta que nosotros... Propongamos cosas que tienen que ver con el reino de Dios frente a las personas, ¿por qué? Porque la promesa de Dios en Isaías, a lo último después que dice reyes, es que él nos va a salvar. Y lo que Satanás quiere hacer es lo contrario a lo que Dios quiere hacer, es destruir, no quiere salvar, sino destruir. Y si nosotros no estamos atentos a la guía, al gobierno y al reinado de Dios, lo que va lo que puede pasar en nuestra vida es que Satanás nos puede destruir. Y usted dirá, pero cómo Satanás nos va a destruir con cosas que él estratégicamente sabe hacer. Porque es idóneo en lo que hace y es más idóneo que nosotros. Nosotros necesitamos al Señor para poder ser capaces de identificar sus planes, para nosotros ser capaces de, de, de desenmascarar lo, los propósitos que Satanás tiene en contra de nosotros y de nuestra familia. Dile al que está a su lado. Dios quiere que tú tengas idoneidad espiritual. ¿Cómo viene la idoneidad espiritual viviendo en el reino de Dios? Mateo habla mucho de eso y dice, el reino de Dios se parece, el reino de Dios es semejante, el reino de Dios es como el reino de Dios. Tenemos ejemplos de cómo es el reino de Dios. Tenemos ejemplos de cómo actúa Jesús hoy aquí. Y nosotros tenemos que entrar en su reinado. Nosotros tenemos que para entrar, la Biblia dice, el reino de Dios es como alguien que hizo una fiesta, mandó la tarjeta de presentación, de invitación, y dijo, traje para mujeres, ¿cómo dice? Gala, ¿sí o no? Si llegan las tarjetas de matrimonio, gala, hombre, guayabera blanca, <laughs> eso es, eso es fijo, eso es vitalicio. <laughs> Mujeres traje de gala, hombres guayabera blanca. Y hay mujeres que se incomodan. Anda, ahora yo a comprar vestido. ¿Sí o no? En cambio, uno hombre uno tiene su guayabera ahí lista para todos los eventos. La fiel, uno nomás cambia el pantalón. Pero ahí está la fiel. Y entonces dice la Biblia que el reino de Dios es como eso: como un hombre que hizo una gran fiesta, mandó a invitar a la gente y le dijo cómo tenían que venir vestidos. Pero siempre hay un chayán, ¿ya? Siempre hay un chayán que se quiere vacilar todo. Ese hombre llegó vestido como. No quería vestido porque era el chayán. Y cuando entró el dueño de la fiesta le dijo: ¿Y este man ¿quién es? Y le preguntó: ¿Tú por qué no estás vestido de fiesta? Ah, pero sí, normal. Y ahí decía Guayabera Blanca. <laughs> Siempre está el perdido, ¿verdad? Y ahí decía Guayabera Blanca y dice la Biblia que el hombre dijo, sáquenlo y échenlo afuera, a las tinieblas, para que sea serio. Si yo no entiendo el proceso de cómo es el reino de Dios, tampoco voy a entender cómo vestir, cómo vivir y cómo andar en el reino de Dios. Dios nos está llamando y nos está poniendo ejemplo y nos dice, hey, yo tengo un reinado. Un reinado que se basa en la santidad, un reinado que se basa en la búsqueda que se basa en la búsqueda, un reinado que se basa en la oración, un reinado que se basa en la llenura del Espíritu Santo, un reinado que se basa en los frutos del Espíritu, no en las obras de la carne. Y muchas veces entendemos lo que queremos entender, comprendemos lo que queremos comprender y actuamos como queremos actuar. Y muchas veces Dios nos tiene que decir, ey, ey, no estás vestido, estás vestido de pecado. En ese ejemplo que yo le estoy dando del reino de Dios, esa persona podía hacer similitud a estar vestido de pecado, huele mal. No estás vestido como es acorde. Y como no estás vestido como es acorde, te tengo que sacar. No te puedo dar la bendición, no te puedo bendecir, no te puedo honrar, no te puedo llevar más alto, no puedo ensancharte ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Por qué? Porque no estás vestido en mi reino. Y tenemos que comprender eso también. Quien no obedezca las, reyes, las leyes de un reinado, ¿qué es, lo que puede, qué, es lo, ¿qué es lo que le hacen? Lo expulsan, lo sacan, eh, lo ponen preso, eh, lo detienen, lo judicializan y le hacen lo que le tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no está actuando conforme a las leyes de ese lugar. Y el reino de Dios tiene sus leyes. Dile que está a su lado, el reino de Dios tiene sus leyes. Jesús fue apodado el rey de los judíos. ¿Por quién? Por Poncio Pilatos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Entonces leamos Mateo 27, 50, del 50 al 51. Dice así. Entonces Jesús, Jesús, aquí le voy a explicar algo muy especial para terminar esa, ya. Dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza. Y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. De arriba abajo. La tierra tembló y se partieron la roca. Con esto del reino de Dios, yo quiero explicarle algo muy espiritual. Algo muy bíblico. De pronto usted no, usted no comprenda hoy lo que significa. Que se haya rajado ese velo. Usted lo ve en la película. Ahí el velo se, el velo se rajó. Y eso que ¿Qué, qué tiene que ver el velo con. Con esto. Cuando Jesús murió, inmediatamente Jesús murió ahí en la cruz. Dice que el velo del templo se rasgó. ¡fram! Se partió. Y miren lo que dice aquí. En el templo habían dos velos. Podemos decir cortinas. Una estaba frente al altar del incienso. A donde los sacerdotes accedían todos los días. Los sacerdotes accedían todos los días ahí. Pero la otra cortina separaba la zona reservada para los sacerdotes de eh, el lugar más santo en el que podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación es decir el sacerdote entraba ahí a, a prácticamente ofrecer para que dios para limpiar todo todo el pecado de quien del pueblo y dice así eh, una vez al año, el día de expresión este fue el último velo que se rasgó. Ese sacerdote tenía que estar limpiecito, limpiecito en vestidura y limpiecito en su, en, su, en, su, en su parte espiritual. Le colocaban una cadenita y una pitica por si estaba fallo de unción. Entraba allí y lo tenían que jalar porque nadie, nadie podía entrar ahí porque se moría. Entonces la campanita sonaba para, para evidenciar que el hombre eh, estaba vivo. Vea usted lo que era el lugar santo. Entonces, el sumo sacerdote tiene que entrar una sola vez al año. Eso significaba entrar al lugar santo. Con este hecho que sucedió de que Jesucristo murió en la cruz y se rasgó el velo del templo, quiere decir que ya no solo el sumo sacerdote. Que ya no solo los sacerdotes, sino que ya todo el pueblo de Dios puede entrar a qué? A la presencia de Dios. Entonces el reino de Dios fue abierto para usted y para mí y para todos los que comiencen a creer en Jesús.